Tienes algunos problemas en tu vida, o tal vez una sucesión de problemas, y por eso te sientes abrumado. Tienes varios problemas, no son emergencias absolutas, sino dificultades en tu vida. Alguien cercano a ti muere, pierdes tu trabajo al día siguiente, llegas a casa y tu esposa o esposo te ha dejado, o cualquier cosa similar. Muchas cosas suceden de repente y dices, no puedo soportarlo más, estoy tan abrumado. Aquí estamos hablando de una situación algo diferente, de una emergencia inmediata. Este abrumamiento es producido por la mente pensante, tratando de encontrar una manera de lidiar con situaciones aparentemente imposibles que no puedes solucionar en este momento. En algún momento podrás actuar para resolver estas situaciones. Pero ahora mismo no es una emergencia. Solo tienes todos estos problemas acumulándose en tu vida. Mis inversiones han colapsado, si tenía alguna. Mi cuenta bancaria está vacía. No puedo pagar el alquiler. No puedo soportarlo más. Todo esto podría llevar al abrumamiento. Pero ¿qué es exactamente ese abrumamiento? Es la mente pensante creando caos en tu mente. Dios mío. No puedo soportarlo más. ¿Qué puedo hacer? Mi vida ha terminado. No puedo manejarlo. Aquí es donde necesitas actuar. Y aquí, de nuevo, una preparación para esto, en caso de que suceda en tu vida que te enfrentes a varios problemas en un corto periodo de tiempo, es practicar la presencia en tu vida diaria. Esto es una maravillosa preparación para lidiar con una serie de problemas que pueden surgir en poco tiempo en tu vida. Por eso es muy importante practicar la presencia cuando las cosas van relativamente bien, para que lo que yo llamo el poder de la presencia crezca en ti. Y a medida que el poder de la presencia crece en ti, cuando estas situaciones ocurren, eres capaz de retirar tu atención de la mente caótica y traerla al momento presente, de cualquier forma ya sea a través de tu respiración o de tus sentidos. No creas en tu mente cuando te dice, no puedo hacerlo ahora. Tengo que pensar en mis problemas. No puedo practicar la presencia ahora. Es imposible. Este pensamiento es una mentira. Si has estado practicando la presencia y tienes este pensamiento que dice, no puedo hacerlo. No tiene sentido. No creas cada pensamiento que surge en tu mente. Esa es otra gran práctica. No creer en cada pensamiento que aparece en tu cabeza. Tu pensamiento dice, no puedo hacerlo ahora, no tiene sentido. Claro que puedes, puedes tomar una respiración consciente. No hay nadie que no pueda tomar una respiración consciente si decide hacerlo. Si no crees en tu mente cuando te dice que no puedes, entonces tomas esa respiración consciente. En un nivel práctico, el movimiento físico también ayuda. Si te sientes abrumado, sal a la naturaleza y respira conscientemente allí. Absorbe lo que te rodea. La naturaleza es algo muy sanador, especialmente cuando tu vida se vuelve caótica. Ve a la naturaleza. Incluso si vives en una ciudad, habrá naturaleza en algún lugar. Tal vez en tu patio trasero o en un gran parque al que puedas ir. Si puedes salir de la ciudad, aún mejor. Ve a la naturaleza y ésta puede ayudarte a estar presente. Es más fácil estar presente en la naturaleza que en una ciudad. A medida que el poder de la presencia crece en ti, apenas hará diferencia. Tal vez sigas prefiriendo la naturaleza. Pero puedes estar igual de presente en una ciudad. En las primeras etapas del despertar de la presencia, la naturaleza es muy útil. Cuando la vida se vuelve una carga, ve a la naturaleza, enfoca tu atención en tus percepciones sensoriales y en tu respiración. Estar completamente allí puede liberarte, al menos en parte, del abrumamiento mental. Aquí hay una historia interesante de mi vida temprana. Cuando era niño no tuve una infancia feliz. Bueno, hubo algunos momentos felices, sí, de hecho, de eso voy a hablar ahora. Mi vida en casa no era feliz porque el ambiente familiar era caótico, con muchos gritos y enojo. Mis padres querían lo mejor, pero estaban atrapados en su propio condicionamiento inconsciente. No podían evitarlo. Entonces no era feliz en casa ni tampoco en la escuela y cargaba con esa infelicidad. No sé cuántos años tenía, tal vez diez, cuando recibí una bicicleta en Navidad, así que pude salir de la ciudad. No era una gran ciudad, más bien de tamaño medio, y a unos 15 minutos en bicicleta ya estaba fuera, no en una gran naturaleza, sino en campos de maíz árboles y pequeños bosques. Pero era naturaleza. Salía de la ciudad muchas veces en mi bicicleta y en cuanto llegaba a la naturaleza me sentía mucho mejor. Y había un pensamiento que se repetía cada vez que hacía esto, un pensamiento que se repetía en mi mente. Esto siempre estará aquí. No entendía completamente lo que significaba, pero ese pensamiento decía, esto siempre estará aquí. Se refería a la naturaleza. Tenía una realización intuitiva de que había un mundo creado por los humanos, que era para mí el mundo de la infelicidad, y luego estaba el mundo natural, que representaba la liberación de la infelicidad, representaba el bienestar y la armonía. Esa fue mi primera experiencia espiritual en la vida esa sensación de liberación en la naturaleza. La naturaleza es maravillosa. Las personas tal vez no se dan cuenta, pero el mundo en el que habitas consiste principalmente en cosas hechas por humanos y cosas naturales. Puedes dividir todas tus percepciones sensoriales en cosas hechas por humanos, como muebles, autos, edificios, utensilios y cosas naturales como árboles, plantas y el cielo. Incluso si estás en el centro de una gran ciudad, si no ves un solo árbol, el cielo sigue allí, y el cielo es algo hermoso que puede representar la conciencia interna. Por eso Jesús habló del reino de los cielos. En mi traducción eso significa la dimensión de la amplitud, que es una dimensión interna, la presencia. Jesús hablaba del reino de los cielos, esa inmensa amplitud que es la amplitud interna de la presencia. Buda hablaba de sunyata, usualmente traducido como vacuidad, pero una mejor traducción sería amplitud, nuevamente, como un estado interno. Todos estos apuntan hacia lo mismo, todo se une, solo hay una verdad, un único verdadero mensaje aunque se exprese de diferentes formas. Entonces, hay un abrumamiento causado por emergencias reales y otro causado por la mente. Con este último, puedes hacer algo. Prepárate para ello, porque todos enfrentamos desafíos y vivimos en un tiempo en que colectivamente la humanidad enfrentará más y más desafíos. Habrá desafíos que nos afectarán a todos. Ya han habido algunos y los hay ahora. Desafíos colectivos. O estás preparado para ellos o no. Si no estás preparado serás muy infeliz y no podrás lidiar con ellos. Pero si estás preparado, los desafíos que enfrenta la humanidad serán una parte inseparable del despertar de la humanidad. Los seres humanos no despiertan. Incluso otras formas de vida no despiertan a menos que se enfrenten a grandes desafíos. Eso es parte de la evolución de la conciencia. Todo es bueno. Lo que parece malo en la superficie, desde una perspectiva más profunda y elevada, es todo positivo y todo tiene sentido. Prepárate para los desafíos en la vida. Es increíblemente importante crecer en presencia para que el poder de la presencia pueda manifestarse plenamente a través de ti. La presencia en sí es intemporal, por supuesto, pero tu habilidad para convertirte en un canal de esa presencia, en un conducto para la presencia, eso crece con el tiempo, porque aquí habitamos la dimensión del tiempo. Y sin embargo, la presencia es la dimensión trascendental que es intemporal.